Che cosa mi sta succedendo? È una sensazione che non avevo mai provato. Luca, mi hai fatto provare un'emozione sconosciuta. Un'emozione bellissima. Televisa presenta. Súper especial. Él es muy comprensivo conmigo, me escucha, todo. De eso doy fe. No seas malo, me dijiste que me habías perdonado. Se me escapó. Sí, se me escapó. Bueno, chicos, yo me voy a dormir. Gracias, mamá. Hasta mañana. Buenas noches. Descansa. Sí. Estabas hablando de tu viejo.
Sí. ¿Cuánto de azúcar? Nada. No. Con mamá no tengo tanta comunicación como con papá. ¿Por qué? Qué sé yo, no sé. Mamá es muy especial, nunca tiene tiempo para mí. A veces hasta siento que la molesto, como si ella tuviera celos de mí con papá. Algo así. Me quedaría toda la noche escuchándote. ¿Sabes qué? Tengo ganas de invitarte a algún lugar. ¿Cuándo? Bueno, mañana. ¿Vas a buscar mañana? ¿Por tu casa? Sí. Tu bisabuela está loca. No me va a dejar entrar. No, no te preocupes por la abuela. De la abuela me ocupo yo. Bueno, fue con suerte. No hubo traumatismos graves ni fracturas. La vamos a tener en observación acá. Para ella va a ser mejor estar en la casa. En fin, fue simplemente una caída, pero para una persona de la edad avanzada de Fernanda pudo haber sido mucho peor. Bien. ¿Va a estar dolorido, doctor? Sí, pero ya le receté unos calmantes y le di un sedante. Así que no creo que tenga ningún problema. Pobre Fernanda. A los viejos siempre le ocurren estas cosas, ¿no? Algún día le tenía que tocar. Lo importante es que no fue nada, ¿no? Sí, la revisé minuciosamente y está muy bien. Quédese tranquilos. Gracias a Dios. Bueno. Bien, cualquier cosa me avisan. Buenas gracias, noches. Doctor. Pase. Lo que pasa es que ella no puede estar subiendo y bajando las escaleras como si fuera una jovencita. Además, las escaleras son peligrosas. No, no, yo ya lo había avisado. Esta casa tiene hecho un trabajo. En cualquier momento uno de nosotros también se va a caer por las escaleras. Van a ver. Pero, Antonia, lo sobrenatural no tiene la culpa de que la vieja tenga tantos años. Martín tiene razón. Para mí la única culpable es la propia doña Fernanda. Ay, sí, pobrecita. Pues no es así. Cuando yo entré a la sala, sentí que había alguien más. Oí sus pasos cuando se iba. ¡Un espíritu! No, no era un espíritu. Era una persona. Y estaba con la señora Fernanda cuando sufrió el accidente, cuando se cayó por las escaleras. Pero Soledad, ¿qué está diciendo? Eso es muy serio. Pues yo lo sé. Pero estoy segura de lo que digo. Antonia me dijo del accidente. ¿Qué pasó, mamá? Yo fui a cenar con tu papá y cuando vine me enteré de todo. ¿Y cómo está? No, no tiene nada. Se golpeó y se desmayó. Ay, Dios, qué susto que me pegué. Qué susto me pegué. ¿Qué podemos hacer, mamá? El médico dijo que solamente necesita descansar. Y aconsejó que nos quedáramos con ella por esta noche. Yo voy a estar a su lado, por si necesita algo. Yo también, mamá. No, vos no. Podés ir a descansar. Yo no me voy a mover del lado de la abuela, mamá. ¿Permiso? Sí, Antonia. ¿Las señoras necesitan algo? No, no. Muchas gracias, Antonia. ¿Y no le gustaría un té a la señora? Eso sí, ¿ves? Eso es una buena idea. ¿Vos querés tomar algo, Gabriela? Sí, para mí también un té, pero con limón, Antonia. Bueno, enseguidita lo traigo. ¿Ya lo viste a tu papá? No, ¿por qué? Porque a lo mejor necesita algo. Ay, Dios mío, qué raro, qué raro.
Que la abuela tenga un accidente así es rarísimo. Toma este trago. Te va a hacer bien. Servime otro. Otro. Y ahora quiero que me expliques, pero que me expliques bien. ¿Cómo es posible que hayas fallado? ¿Cómo es posible? Todo salió bien hasta la mitad. Estuve escondido casi media hora esperando a la vieja. Hasta que apareció. Se apoyó frente a la escalera. Y apenas la toqué. Se cayó como una bolsa de papas. Entonces bajé para darle el golpe de gracia. Y de pronto salió alguien preguntando no sé qué. Y me tuve que escapar. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que no lo hayas hecho directamente? Pero si un solo golpe en la cabeza al borde de la escalera hubiera sido más que suficiente. Ahora decime, ¿por qué era necesario que fuera tan rápido? Así tenía que ser. Me hubieras dado más tiempo y habría preparado un accidente mejor. Explícame por qué era tan urgente. ¿Que te explique? ¿Que te explique? ¿Por qué te tendría que explicar nada? Yo jamás, jamás le doy explicaciones a nadie. Así me gusta. Me gusta cuando te enojas. ¡Soltame, soltame! No, ni loco. ¡Soltame! Cuando te pones así, me hierve la sangre. ¡Soltame! No, no. ¡Soltame! No. ¡Soltame, sí, soltame! Cuando te pones furiosa, me vuelve loco. Bueno. ¿Rómula? Sí, Soledad. Todavía no te dormiste. ¿Qué estás esperando? Es que no tengo sueño. La caída de la señora Fernanda me puso un poco nerviosa. No puedo dormir. ¿Ella cómo está? Ahora está descansando. La señorita Gabriela y la señora Rosario están con ella. Gabriela, me pareció escuchar sus pasos, pero luego subió la escalera rápido. Es cierto, ¿no? Sí. ¿Vos podés reconocer a una persona por la forma de caminar? Pues sí, casi siempre. Es difícil que me equivoque. Y lo que me dijiste en la cocina la vez pasada, que había alguien más en la sala, ¿estás segura? Pues claro que estoy segura. Si no, Dios mío, yo no podría mentir. ¿Y vos podrías reconocer esos pasos de nuevo? Pues esta vez no. Porque yo estaba muy apartada. Lo que sí sé, Rómula, es que esa persona, sus pasos eran de una persona que quería retirarse, que quería huir. ¿Estás abrigada? Sí. Estoy calentita. Soledad, no es que yo no confíe en lo que decís. Sino es que pienso, bueno, si había otra persona en la sala, ¿por qué no la ayudó la señora? ¿Por qué? No doy más. Me dejaste casi muerto. ¡Oh! ¡Qué pena! Digo, porque yo me estaba haciendo ilusiones. ¿De qué hablas? Del segundo round. ¿Segundo round? Pero es que dame tiempo, estoy sin aliento.
¿Qué le pasa, campeón? Campeón siempre pide más tiempo. ¿Qué quieres decir? Que cada vez que te apuran, fallás. Fabiola, no me provoques. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Querés que te lo diga? No, tesoro. Quiero que lo hagas. Estás bromeando. No, campeón. Jamás me atrevería con esos músculos que usted tiene. Yo soy el que te hago más feliz, ¿no es cierto? Soltando. Yo no soy una mujer feliz. Eso porque no soy el número uno. El número uno. El número uno lo tiene Rodolfo Mendoza. Claro. Por eso él tiene las llaves, tiene el piso. Él tiene las llaves porque él es el mejor. Está bien. Quizás algún día me canse. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Se supone que me tengo que asustar? No. Simplemente te lo digo. Vamos a dejar las cosas en claro. Acá, la única que amenaza soy yo. Vos haces bien tu trabajo y punto. ¿Está clarito? No te olvides que soy un profesional. ¿Un profesional? ¡Ay, Dios! ¡Un profesional! Y no pudiste con una pobre mujer cayéndose por una escalera. Todo salió mal porque fue demasiado rápido. Por eso... Además apareció esa ciega justo cuando le iba a dar el golpe de gracia. Esa ciega. Esa ciega algún día nos va a traer problemas. No. Si yo digo que va a traerlos, es porque va a traerlos. No creo. No le van a creer. Y si los trae, yo me voy a encargar de hacerla callar para siempre. Ya está. ¿Llegaron las facturas? ¡Eso, Facu! ¡Facu, no, cuántas compraste! Lo que vos me dijiste. No le hagas caso. Ay, ¿pero qué? ¿Vamos a hacer las cuatro comidas con facturas? Sí, eso es un exagerador. Listita, sí, así tenés para elegir todas las que te gustan. Mira. Dale, mamá, dale. Dale, vieja, ¿qué te pasa? A lo grande. De gastar a troche y moche. A mí me asusta, Lucha. Pero, viejita, que a mí me asusta. Viejita, hoy me tenés que prepararte para cuando te compre la casa bien grande. ¿Una casa? Sí, una casa para vivir todos juntos, con Soledad, con Rómula, sí, que, mamá. ¿Pero qué, mudarnos? ¿Pero a dónde? No sé, a un barrio pituco. No, a mí este me gusta. Yo ya conozco el almacén, la verdulería, conozco todo. ¿Pero no? ¿Qué está diciendo, Virginia? Si Lucho le va a poner una empleada solo para hacer las compras. No, mijito, no. La comida de mi familia la elijo yo. No. Ay, venga, dale. No. Lucho, yo creo que no deberías apurarte. Pero dime, no me estoy apurando. Simplemente quiero comprar una casa bien grande, un autito...
¿Autito? Ya te lo dije, autito para vos, no lo para mi hermana, para la vieja, para mí, para todo. Está saliendo mucho más caro el alquiler que está haciendo para vos. Lucho, ¿cómo me pediste que lo alquilara solamente para irte a buscar? Pero no te lo estoy reprochando, hermana. Sí, se lo estás reprochando, se lo acaba de reprochar. Bueno, ¿caliento más el café? No, ya está frío, no, que nos tenemos que ir con Fabio. Bueno, vamos. ¿Nos vamos? Sí, ¿conmigo? Sí, vamos a elegir la casa y el auto. ¿Eh? ¡Ahora! ¡Qué grande! ¡Vamos, también! No se apuren, chicos, esperen un poco. Luchito. ¿Qué más? ¿No te estás apurando demasiado? Vieja, está todo calculado. Grande. ¡Nos vamos! ¡Chao! Dejá ese café ahí. ¡Chao! Señora Fernanda, aquí está usted. Señora Fernanda, ¿duerme? Bebé. Uy, perdón. Me asusté, casi tiro la taza. ¿Qué dijo, señora? Estoy despierta. Y quiero que bebas de mi taza. Ay. Un sorbo. ¿Ahora? Sí, ahora y todas las veces. Adelante te vas a ocupar de mis alimentos. Y los probarás antes que yo. Siempre. ¿Algún inconveniente? No, señora, ninguno. Entonces bebe. Pero es que no entiendo. Ni falta que hace. Bebe. Así está bien. Déjalo ahí en la mesa. Acércate. Quiero que me digas exactamente quiénes estaban en la casa cuando mi accidente. Estaban todos, señora. Todos los de la casa, claro. ¿Rodolfo? No, el señor Rodolfo no lo vi. A usted la encontró Soledad, ella fue la que avisó. Lástima. Esa ciega no pudo darse cuenta de nada. ¿De nada de qué, señora? Yo me entiendo. Alcánzame el té, ya se debe haber enfriado. Sí, señora. Bueno, Rómula, no voy a tener más remedio que confiar en ti. No la entiendo, señora. Que de ahora en adelante, tú, y solamente tú, te vas a ocupar de mí. ¿Está claro? Nadie más que tú. Y bajo ninguna otra circunstancia, nadie que no seas tú. Sí, señora. ¿Pero por qué? Porque así tiene que ser. Solo tú. Leo, ¿me contestaste, Facu? Sí. ¿Qué te parece? Sí. Son $30,000. Pero es lo de menos. A mí, el anillo me gustó muchísimo. ¿O no te gustó a vos? ¿Pero cómo no me va a gustar? Es precioso el anillo. ¿Y entonces? Es un diamante grande como un garbanzo. Pero, viste, no sé. Hay que ver si a ella le gusta también. Ella es capaz que está acostumbrada a ese tipo de regalo. Don Pepe. ¿No? ¿Usted cree que una muchacha puede sentirse mal si uno le hace un regalito? ¿Por qué no le preguntas a las mujeres mejor, Lucho? Porque no están. Salieron todas. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿qué piensas? Mira, yo no conozco ninguna mujer que no se sienta halagada por un regalo. Y si es costoso, mejor. Sí, está bien, pero yo creo que primero a las mujeres hay que conocerlas un poco, ¿no? Y después viene la etapa de los regalitos. Después le hago otro regalo, Facu, por favor.
Yo tengo ganas de comprarle ese anillo y se terminó. O está mal. No. ¿Y entonces? Es lo que tú sientas. Ah, sí. Mirá, sos tan terco. No. Cuando se te mete una idea en la cabeza, no hay quien te la saque. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, ¿me vas a acompañar a comprarlo? Sí, o no. Ah, buen hombre. Pero es que no entiendo, te llamé 80.000 veces y siempre me dijeron que no estabas. Bueno, che, no es para tanto. Habrá sido, no sé, se habrá confundido alguna de las empleadas, por eso estás tan nervioso. No, estoy nervioso porque mi viejo reapareció y empezó a hincharme otra vez con el casamiento. Bueno, otra vez, me tiene harto. No, ya está, basta, le decís que no y listo. ¿Cómo? Pero si yo quiero que vivamos juntos, ¿por qué no nos escapamos de una buena vez y resolvemos esto, Gaby? Bueno, ya te dije, no le puedo dar el disgusto a ese mi abuela, ¿entendés? Y aparte yo no puedo resolver una cosa así antes de que papá solucione su problema. ¿Eh? Bueno, está bien. No lo pongamos mal. Pero Willy, te estoy diciendo que no sé lo que me pasa. Te estoy diciendo que no sé lo que siento. Te estoy diciendo que necesito tiempo. Me estoy pasando por la crisis familiar más difícil de toda mi vida. Y mira vos cómo estás. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loca? Te quiero dar un beso, nada más. ¿Por qué esta distancia bueno, de repente? Bueno, no quiero así. Pero si te gusta, siempre te gustó. Siempre bueno, te gustó hacer si el amor no. conmigo. Bueno, pero así no quiero. ¿Cómo así no? Pero vení para... Basta, Willy, no quiero así. Basta. No sé, no te entiendo. No entiendo qué te pasa. ¿No me lo vas a decir? ¿Quieres seguir discutiendo? No. ¿Pero no te das cuenta lo que me haces? ¿Lo que te hago? ¿Qué te hago yo? Me lastimas. Bueno, si te lastimo, discúlpame. Está muy cambiada vos. No, no estoy cambiada, Willy. Estoy preocupada. ¿Sabes que lo de papá me tiene mal? ¿Lo sabes? Ah, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que no vamos a hacer el amor hasta que tu papá solucione su problema? Pero vos no podés pensar en ninguna otra cosa. Hola. Ah, sí. Ah, bueno, sí, bien, bien, yo bien. Bueno. Sí, me parece bien. Está, hasta entonces. ¿Quién era? ¿Qué te importa? ¿Cómo que me importa? ¿Quién era? Decime quién era. Pero es una cosa privada. ¿Cómo una cosa privada? Ah, una cosa privada. A ver, ¿por qué no te animas a...? Ahora entiendo por qué no querés hacer el amor conmigo, pero perfectamente entiendo. ¿Quién era? Decime. A ver si sos tan valiente para decirme quién era. ¿Quién era, Gaby? ¿Quién era? Decímelo. Yo me lo acusaba, no tenés ningún derecho todavía a saber toda mi vida, ¿eh? Te aviso, no tenés ningún derecho a saber toda mi vida. ¿Te quedó claro? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me salve la noche que me ayuda a olvidar. Trato de
Le traje un té. Está calentito. ¿Quién lo hizo? No sé, una de las criadas. Bueno, si me necesita, me avisa. Gracias. ¿Cenar esta noche? No sé, yo tengo una úlcera, algo me parece. Haceme cualquier cosa, livianito nomás. Muy bien, siempre tan definido. ¿Willy? No me digas nada, papá. Ni se te ocurra decirme nada, me tienen harto. Todos, pero especialmente vos. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¡No! ¡Vos me volvés loco! ¡Vos sos el culpable de todo lo que me está pasando! Me voy a ir. Sí, me voy a ir muy lejos. Ya le dije a Gabriela, nos vamos a casar por ahí. Pero bárbaro. Eso me parece el mejor camino. Te felicito. Sos una basura. ¡No te atrevas a arrepentirlo! Ni se te ocurra tocarme, papá. Ni se te ocurra tocarme. ¡Suéltense! Me tenés harto, a ver si lo entendés de egoísta, la buena vez. ¡Egoísta, egoísta! ¡Sí, sos soy egoísta! ¡Claro que sí! Y como soy muy egoísta, me voy. Me voy para siempre. Piso y yo fui a buscarlo. Soledad, ¿cómo sabía que era yo? Por sus pasos. Conozco a las personas por sus pasos, o por su voz, o por su perfume. Anoche usted escuchó a alguien, ¿no? ¿Le pasa algo? ¿Pasa algo? Nunca me gustó preguntar sin que me den la respuesta. Pues lo que pasa es que vine a tomar agua. Y estoy un poco cansada, me voy a dormir. ¿Y por qué no me contesta sobre ese alguien que mencionó anoche? ¿Qué quiere que le diga, señor? Bueno, no se asuste. Le pregunto todas estas cosas porque quiero ayudar a la señora Fernanda. ¿Ayudarla? ¿Y cómo? ¿Usted sospecha de alguien? ¿Sospechar? Sí, yo sospecho. Hace 10 minutos me dijiste lo mismo. ¿Cómo estoy?
linda estás, mamá. Estás hermosa. Vieja. ¿Eh? ¿Y Ramiro? Ah, bueno, cuando estuviste afuera vino un... Esta chica... ¡Paola! ¿Cómo tarda? ¡Vamos, nena! Son todas las mujeres iguales. No. Van a salir y tardan para vestirse. Bueno, lo que pasa es que a nosotras las mujeres nos gustan que nos esperen. No, no, ya estoy lista. Linda estás, hermana. Vos también. Ya, hermano. Vamos. Vamos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alma? Adelante. Hola, Lucho, ¿qué tal? Bien. Bien, bien, muy bien. Estás hermosa. ¿Mi hermana? Hola, no nos conocemos. Yo soy... Gabriela Mendoza Ledesma. Hola. Hola. Yo soy Paola Mancini Maidana. ¿Vamos, mamá? Sí. Lucho, ¿te quedas? Sí. Hasta luego. Hasta luego. Sí, bueno, sí, pero cuídense ustedes, ¿eh? Sí, vos también cuídate. Adiós, chao. ¡Tomen un taxi! Ay, qué linda familia tenés. Sí, es muy linda. Bueno, vos también estás muy linda. Bueno, a vos también se te ve muy bien. Se te ve, fuerte, ¿sí? Decidido. Uy, no, te puse incómodo, ¿eh? Y bueno, en realidad uno está acostumbrado a recibir piropos, ¿no? Y mucho menos viniendo de vos, así que... Dale, si vos debes tener un éxito bárbaro con las mujeres. No tengo éxito ninguno, de verdad, no creas. Ay, no te hagas el modesto conmigo, ¿eh? Además yo tengo dos ojos que ven muy bien. Y yo sé lo que te digo. Dos ojos que me paralizan. No sé si me ocurre, digo, no, podríamos ir a tomar algo a la Recoleta, no sé si te parece bien. No, yo me quiero quedar acá. ¿En serio? Sí. Tengo muy poquito tiempo y, bueno, no lo quiero perder viajando. Ay, tenía muchas ganas de verte, aunque fuera un ratito. Es que yo también tenía muchas ganas de verte. No. No, no te muevas de ahí. Vuelvo en un minuto nada más. Ya vengo, ¿eh? Lo que pasa es que... Uy, no sé, me produces una cosa acá adentro que... que por momento así como que está por reventar y... pienso mucho en vos. No hago otra cosa que pensar en vos. Y al principio fue... bronca. Después fue... atracción. Y más tarde, admiración. Y me gustas mucho como sos. Por eso te compré un regalito. ¿Por qué un regalo? Y porque sí. ¿Qué hago? ¿Lo abro? Sí, sí, sí. Bueno, yo te ayudo. No. Ay, Dios. Estás absolutamente loco.
No puedo creer que es esto. Esto es un alhaja en serio lo que me estás regalando. Además, es muy parecido a la que tiene mi abuela. ¿Sí? Sí, mira, además, me parece que va justo al dedo que lo usa mi abuela. No lo puedo creer. Es la primera vez que un hombre me regala. No. Aunque parezca, sí. No te creo. Sí, un hombre sí. Yo no lo puedo aceptar. Perdóname, yo espero que no te ofendas, pero yo no lo puedo aceptar. Porque esto es que... Esto no sé, para una novia, para una esposa, un amante, algo. Pero vos y yo apenas nos conocemos, así que... ¿Pero qué tiene que ver que apenas nos conozcamos? No. Te quiero regalar un anillo, que tiene de malo todo esto. Bueno, no entiendo nada. No te enojes, no te ofendas. No me enojo, pero bueno, no te preocupes, yo lo envuelvo, ya voy a encontrar a alguien que se lo pueda regalar, no te preocupes, así por que favor, no hay ningún problema. No te enojes, no lo regales. No estoy enojado para nada. No lo regales, te pido por favor que no lo regales. No te preocupes. Yo lo único que te estoy diciendo es que es demasiado pronto, nada más. ¿Sabes una cosa? Yo te digo lo que tenés que hacer. Uh-huh. No lo regales, lo guardás bien guardado, uh-huh. Bien guardado. Y uno de estos días me lo das de nuevo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Lo voy a guardar acá. Y solamente vos vas a saber dónde está. Ay, es nuestro primer secreto. Nuestro primer secreto. Me voy. ¿Ya? Ahora sí, me voy. ¿Por qué ya? Porque mi abuela está mal y necesita que yo la cuide, así que me tengo que ir. Pero, bueno, vos quédate acá que yo me voy. Igual que vine, desaparezco. Pero te acompaño hasta la puerta. No. Todavía no. Quédate acá. Te acompaño. Y no, yo me voy así, yo te voy mirando. Y muchas gracias. De verdad, de corazón, muchas gracias. Y no te olvides de nuestro secreto, ¿eh? Y a mí también me gusta como sos.